traumatizado a una camarera japonesa y ni siquiera le he enseñado la teta. Bienvenidos a mi casa. ¿Cómo estáis? Yo estoy cansada. ¡Yay! Hoy vamos a hablar de tetas, caca y otras cosas relacionadas con tener bebés en Japón. ¿Es Japón un país teta friendly? ¿Cuáles son las cosas más extrañas que me han pasado paseando con Ibito en Japón? Todo eso y mucho más en el vídeo de hoy. ¡Vamos a empezar! Como ya sabéis, Japón tiene muchos problemas de natalidad, pero eso no significa que no les gusten los bebés. Todo lo contrario, les despierta muchísima curiosidad ver a un bebito que encima es rubio y tiene los ojos muy claros. Cuando nació encima os tenía azules, o sea, imagínate, un día estaba yo paseando con mi bebé y vi una señora y empieza, ¡guau! ¡Parece un querubín! Y yo, ¡ay, muchas gracias! Y me dice, ¡pero es rubio! Me mira a mí, mira al bebé como... Disculpa, ¿cómo has hecho esto? Y yo, a ver, es que yo de pequeña era rubia. Se queda, ¿eh? ¿Era rubia de pequeña? ¿Y ahora no? O sea, sí, esto es algo que le choca a algunas personas. En otros países tenemos el pelo de un color y luego cambia de color. La mayoría de bebés que yo veo aquí en Japón tienen el pelo muy oscuro y los ojos muy oscuros y supongo que se les queda así para siempre. Entonces, claro, cuando yo les digo, no, el bebé es rubio, pero seguramente les cambio el color del pelo, es como, wow, qué increíble. No sé. ¿Qué pensáis de esto? ¿Erais rubios de pequeño? Toda mi familia, o sea, mis hermanos, mi padre, todos rubios de pequeño. La genética es increíble. Otra cosa es que a las chicas jóvenes les gusta mucho el bebé. El otro día fui a ver a mi marido al trabajo con el bebé y las chicas jóvenes nos rodean ahí como ¡guau! Me dijeron ¡quiero un bebé! Y me quedé como, yo no puedo hacerte uno, ¿sabes? No sé, díselo a quien corresponda. Nada, les hizo mucha gracia ver al bebé. A mí también me haría gracia, ¿a quién no? Y una cosa que me pasó otro día muy extraña, fui al Starbucks con el bebé. Porque cuando estaba embarazada, iba a Starbucks y trabajaba en remoto y el bebé, y como escuchaba la música, es la música que le ha escuchado en el vientre y le relaja. Entonces, si yo voy al Starbucks con el bebé se duerme en la cuna, lo cual es genial. Bueno, pues antes de que hiciera la durmisión, antes de que se durmiera, había unas señoras ahí. Bueno, unas señoras, una chica muy joven, de unos 20 años. Y coge, se pueden hablar con el bebé, porque a mi hijo de verdad le gusta mucho hablar con las chicas y con todo el mundo. Se pone ahí como, ¡ah! ¡Ugu! ¡Ugu! Y las chicas hablándole y él, ¡ugu! ¿Sabes? Como, ¡ah, sí! Cuéntame más. Y va la chica y dice, ¡guau! ¡Es hermoso! ¡Parece Michael Jackson! ¿Cómo que parece Michael Jackson? Es hermoso, parece Michael Jackson. No digo que Michael Jackson sea feo, ¿ok? No me vais a ver a mí criticar, pero Michael Jackson. Como prototipo de belleza bebil, chicos. Yo creo que es el primer nombre extranjero que se le vino a la cabeza a esta chica. No sé, me lo podéis decir en el comentario. ¿Qué creéis? Parece Michael Jackson. Si veis a una mamá con su hijo, decirle, parece Michael Jackson. A ver qué os dice. Lo cierto es que mis vecinas no interactuaban mucho conmigo antes de tener el bebé y yo echaba muchísimo de menos Osaka. Yo me mudé aquí a las afueras de Tokio hace un año. Después de haber vivido como 7 años en Osaka, que está al sur y que la gente es súper... ¿cómo lo diría? Súper cálida, amigable, tenía muchos amigos en el trabajo, conocía un montón de gente y claro, me vengo aquí, donde la gente como que es más tímida y retraída y todos somos una familia extranjera, ¿sabes? Sin conocer a nadie y la verdad echaba muchísimo de menos Osaka, pero la cosa es que desde que tengo el bebé todo el mundo habla con nosotros, o sea, tener un bebé es bueno para la integración en el país, chicos. De hecho, por aquí todos son abuelitos y abuelitas, que son las mejores personas que existen en el universo, la gente mayor. Y hay una señora que vive enfrente de mi casa que es un amor de mujer. El otro día estaba paseando con mi nene y la señora me para y me dice, ¡ay, cómo está el bebé! ¡Hola, guapo! Se pone a hablar con él y tal. Y ya ves, mi bebé, que es todo risas y jijaja, pues los dos felices, ¿no? Y me dice la señora, ¿pero tú cómo estás? ¿Ya estás durmiendo tú por la noche? ¿Cuántas veces te despierta? Y a ver, dos, tres veces... Y me dice, es que es muy duro criar a un hijo, ¿eh? Despérate un momento. Y se mete en la casa y me sale con una bolsa de peras. Y me dice, toma, toma estas peras, te las comes y te me cuidas, ¿eh? Que es muy duro cuidar a un bebito aquí tú sola. Tú te tomas estas peras, que estaban las últimas del supermercado, ya no hay más peras, entonces te las llevas tú. Y yo, ay, no, no hace falta. Sí, 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 sí que hace falta. Y yo, ay, muchas gracias. Y me dice, y ahora es muy duro, pero ya poco a poco la cosa irá mejor y va durmiendo más y ya verás que tú también podrás descansar más. Y le dije, ay, muchas gracias, señora. Una señora muy amable, de verdad. Cuando yo vuelva a España, yo le voy a traer a ella algo porque es un amor de persona. Vamos a llamarle Yoshiko-san. Yoshiko-san es un cielo, de verdad. Es como un ángel esta señora, de verdad. Ella además sabe que una ambulancia me vino a buscar el año pasado, que ya sabéis que casi me muero. Entonces, por eso me pregunta. Después... hay una señora que es como muy tímida en este barrio y es como muy callada, pero
le gustan mucho los bebés. Y entonces, claro, estaba yo paseando con mi bebé y con mi marido y ella siempre le quería decir hola al bebé. Pero el bebé estaba durmiendo, entonces viene como, ay, ¿cómo está el bebé? Y el bebé estaba ahí como roncando y digo, está durmiendo, y me dice, ¿qué está durmiendo? Y claro, el bebé se pega un susto ahí con los ojos abiertos como, ¿sabes? Como, ¿pero qué hace, señora? Y claro, yo, mi reacción fue decir, shh, ¿sabes? Como que está durmiendo y me dice, ¡ay, ay, que he despertado, angelito! ¡Lo siento mucho! ¡Ay, lo siento mucho, bebé! ¡Continúa durmiendo! Y yo, no pasa nada, no pasa nada. ¡Ay, lo siento mucho! Que yo pensaba, si me va a poner la señora aquí en el suelo a pedirme perdón, ¿sabes? Como, lo siento mucho. Y yo, no, no se preocupe, no se preocupe. Y me supo súper mal porque la señora se quedó, ¿sabes? Como, ¡ay, he despertado al bebé! Que no pasa nada, no pasa nada, no era su intención. Y solo le dice, shh, porque no quería que se despertara más. Porque el bebé se despierta, pero mira dónde está, cerró los ojos y siguió durmiendo. Él quiere dormir. De hecho, él me despierta por la noche, pero porque quiere teta. Él me despierta, come su teta y se va a dormir. O sea, él no quiere tonterías. Come y se duerme. Ya está. Ya está. El bebé es business. Él solo quiere lo que quiere y ya está. De hecho, la teta es algo complicado, chicos, y sí, hoy vamos a hablar de teta porque tengo bebé de 7 meses y come teta, es lo que hay. Él necesita su leche para sobrevivir, ¿ok? La teta ahora mismo es comida, no es nada más que comida. La teta es como tomarte, no sé, que es algo bueno para tu salud y que lo que no puedes vivir sin ello. No la teta, ya sé que para algunos la teta es algo bueno para vuestra salud que no podéis vivir sin ello, pero quiero decir algo de comida, no sé. No sé, chicos, es como mi matcha latte. Pero no, es más importante, bueno, es muy importante para el bebé, ¿ok? Entonces, claro, el bebé está todo el día con la teta y yo voy con camisas, como con botones y tal, que me puedo sacar la teta, ¿vale? O sea, necesito cosas teta-friendly, lo voy a decir así. El concepto teta-friendly es muy importante en mi vida ahora mismo. Entonces, ¿qué ocurre? En Japón la gente no saca la teta y ya está, ¿vale? Es un poco más complicado. Esto es un proceso. O sea, hay sitios en los que vas que son especiales para dar el pecho, que hay en los centros comerciales, en las estaciones. También hay gente que usa una capita, que creo que eso pasa en muchos otros países, no hay una capita para dar el pecho. Pero simplemente sacarte la teta y darle la teta al bebé sin taparte, no lo he visto. De hecho, estuve preguntándole a Saori, porque ahora Saori y varias personas de sus familias tienen bebés, le he dicho, oye, ¿esto en Japón qué pasa? ¿La gente te saca la teta y da la teta en público? Ok, y me dijo, a ver, con una capita sí, pero sin taparte es como muy salvaje. No sé, ¿vosotros qué pensáis? Yo creo que dar la teta es algo natural, porque es comida, pero bueno, decidme en el comentario lo que creéis de esto. En fin, pues continuamos. ¿Qué ocurre? El otro día tuve una anécdota de teta bastante extraña. Venía yo del trabajo, ¿vale? Estaba mi marido con el bebé en una cafetería. Estaba en una terracita y estaba mi marido hablando con la gente de la cafetería, porque era una cafetería en la que hacen intercambio de inglés. Y claro, vengo yo y me dicen, hey, ¿te vas a quedar? ¿Vas a tomarte algo? Y yo, sí, 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 ponme un zumito. Entonces me trae un zumito y claro, el bebé me ve tomarme el zumito y dice, yo también quiero tomar algo, obviamente. Entonces le digo, a ver, ven aquí. Y tengo una capita, me pongo la capita, meto el bebé debajo y se pone pues a tomar su teta mientras yo me tomo un zumo, porque estamos en una cafetería y los dos queremos consumir algo. Entonces viene la señora, ¿no? Me mira, me dice, ¡ay! ¿Dónde está el bebé? Y le digo, aquí debajo. Y me dice, ¡anda! ¡Qué guay! ¿Tienes una mantita para que duerma debajo? Y le digo, no, está comiendo. Y se queda, ¿está comiendo el qué? Y le digo, la teta. Y se queda mirando como, ¿qué? Y le repetí, porque pensé, a lo mejor no me ha escuchado. Estaba comiendo la leche de la teta. Y se quedó, ¡ah! Y se fue, o sea, se fue dentro, pero se quedó en shock. O sea, he traumatizado a una camarera japonesa y ni siquiera le he enseñado la teta. O sea, estaba debajo de la manta del bebé, o sea, debajo de la cosa estaba el bebé. No vio nada, os lo prometo, no se vio nada. Y la señora ahí como, wow, he visto algo increíble, no me puedo creer lo que está ocurriendo. Y yo estaba pensando en plan, ¿pero por qué está tanto en shock? ¿Es porque trae una consumición de fuera? ¿Es porque está consumiendo sin pagar el bebé, chicos? ¿Quieres que le paguemos por estar aquí sentado comiendo teta? No sé, se me hizo muy extraño el gran choque que le hizo a la señora verme tapada con el bebé comiendo la teta debajo de la manta. Es como, bueno, desde aquí quiero decir que los bebés comen leche de la teta, ¿eh? No todos, algunos también comen fórmula porque no todo el mundo puede amamantar y también se respeta porque lo que importa es que el bebé pueda ser alimentado, no importa el cómo, lo que importa es que coma. Pero los bebés, muchos bebés comen teta, señora. Está así de hermoso porque come mucha leche de teta. Esto es un bebé alimentado de teta 100% hispana. Así está la cosa, chicos. ¿Cómo es en vuestro país? ¿La gente le da como choque veros dar el pecho? ¿La gente da el pecho en la calle? Decidme esto, pero no tengo ni idea. Aparte de todo esto, el otro día fuimos a ver guarderías. Hay que mirar las guarderías con mucha antelación en Japón. Déjame un poco de verdete, porque esto es el chismecito. Un momento.
Fuimos a ver guarderías. Me dijeron lo de la guardería. Estamos a... ¿Qué estamos ahora? Octubre. Hasta febrero... No, hasta marzo del año que viene no hay plazas en la guardería. Estamos locos, chicos. Y después el gobierno... ¡Tenéis más hijos! ¡Tenéis más hijos! Sí, pero si no hay guardería... Bueno, pues hasta febrero o marzo no va a haber guardería. Pero bueno, que estábamos mirando la guardería y lo que se iba a decir. Me estaba explicando la señora cómo funcionan las guarderías en Japón. Y me dijo que tienen como... Es que yo flipé con esto, vais a alucinar. Tienen como una estantería, ¿vale? Y hay cajitas. Y las cajitas tienen los nombres de los bebés. Cuando se hacen caca, meten el pañal de la caca en una bolsa y lo dejan ahí. Y tú cuando vas a buscar al nene, tienes que llevarte tu bolsa de caca. Tienes que llevarte la bolsa de caca de tu hijo. A lo mejor se ha estado ahí, no sé, 5 horas, toda la caca de la mañana, te la tienes que llevar a tu casa. Pero, ¿what? Pero esto es común en Japón, chicos. O sea, he estado mirando y tengo aquí los datos. Y aparentemente, en las prefecturas, en cada prefectura hay como un porcentaje de cuántas guarderías. Es que te hacen que te lleves la caca. De verdad, por ejemplo, en Shiga, un 89% de las guarderías hacen que te lleves la caca. En Nagano, 85%, chicos. Kioto, 73%, chicos. Miyazaki, 80%. Y aparentemente estuvo en las noticias que los padres se estaban quejando de ¿para qué narices quiero llevarme yo la caca? Y uno de los motivos es... O sea, hay varios motivos, ¿vale? Un motivo es para que el padre o la madre puedan ver cómo era la caca de ese día. Que me quedo tope de... A ver, te puedes escribir una nota, ¿no? Tenía la caca bien, yo qué sé. Porque en Japón además tiene una cosa que se llama Renrakucho, que es como una libreta donde ponen las notas. Yo como he trabajado muchos años en preescolar, pues sé esto que hay un Renrakucho. Y en Renrakucho pues es un librito que te pone las cosas del niño. Yo escribía, pues a ver, Kentaro se ha peleado con Michiko-chan. Muy mal, ¿no? Yo qué sé. Lo que sea. A Sakura no le gusta el pimiento. Lo que tú quieras poner, ¿vale? Entonces, ¿por qué no me pone una nota? Ya está. No tengo que verlo ahí. En fin. Ese es uno de los motivos, ¿ok? Para que sepas cómo está la caca. Otro motivo era... a ver, vamos a mirar. Porque tenemos problemas con la colecta de basura. Un 30% de los centros dicen que hacen esto porque ya se hacía antes o razón desconocida. Es que en Japón, es que ya se hacía de antes es una de las grandes razones. ¿Por qué haces esto? Pues porque ya se hacía de antes. Fin. Hasta luego, Mari Carmen. En fin. ¿Qué os parece esto? Lo bueno de Japón es que si tú no encuentras guardería, puedes pedir baja por Child Care Leave. Que es por cuidados infantiles, hasta que el bebé cumpla un año y la puedes alargar hasta el año y medio o hasta los 2 años. Esto es algo bueno que tenía que tener Japón, chicos. Y ya está, eso es todo por hoy. ¿Qué pensáis de esto? ¿Cómo es en vuestros países tener un bebito? ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Uy, qué gallo!